Hola, ¿qué tal mis amigos del YouTube? Los saludo Roberto Espinosa. En este momento vamos a subir un cerro que se encuentra aquí en lo que es la presa Álvaro Obregón. Así es que no se desconecte de este video y ahorita le vamos a presentar todos los pormenores a ver si podemos subir. ¡Ánimo! Aquí vamos subiendo los escalones. Dicen que son más de 100 escalones, no sé cuántos escalones serán, ahorita vamos a averiguar cuántos escalones son. Lo que sí les puedo decir que ya venimos asoleados y apenas vamos subiendo los primeros escalones. Aquí vienen varias familias, mira, ya bajando. Bien cansado viene. Más o menos. Más o menos, dice que vienen cansados. Si cansa, oiga, si cansa la subida. No, no mucho. Ah, bueno. Ahí está, aquí están las familias pensándola para subir. Y aquí vamos para arriba. Aquí inicia la travesía. Vean nomás toda la altura que vamos a subir. Ay, ay, ay. Ya vengo bofeado y eso que no subo ningún escalón. Yo me cansé. Oye, va corriendo ya, mire. Hay que, estos escalones se suben con mucho cuidado, porque de repente se acaban las fuerzas de las piernas y es cuando uno se resbala. Vamos para arriba. Ándale, Lina. Ay, ay, ay. Por primera vez, hay que admitirlo, estoy intentando subir este cerro. Tiempo. Ey, no se vale pedir tiempo porque arriba duele, no estoy. Arriba hay un para descansar. Y todo, no, pero cuando bajas. A gusto, plebe. A gusto. Cansados. ¿Contaron los escalones? No. No. A ver, vamos a mostrarle la cámara hacia abajo. Miren, quieras o no, miren, está muy alto. Miren cómo se mira la vegetación de lo que es los alrededores de la presa. Andamos asoleados. La presa Álvaro Obregón, la presa de Lobiachi, aquí en Cajeme, Sonora. Bueno, ya agarramos aire. Ahora vamos a continuar con nuestra caminata. Son 5 descansos hasta que sube hasta arriba. Ándale, vámonos, vámonos. Vámonos. Primer descanso. Primer descanso. ¿Cómo están? ¿Cuál cansancio, hombre? No hay cansancio. Con todo andamos. Vámonos, con todo, vean nomás. Ahí están tomando fotos. Y ya subió el primer descanso. Ahí vienen estas jovencitas, miren también. ¿Se cansaron o no? Y siguen los plebes hacia arriba, vean nomás. Ni modo. No vamos a descansar hasta que lleguemos hasta la cúspide de este cerro. Vean cómo luce en este atardecer. Allá está la puesta del sol, en unos minutos más se va a meter. Y así sucesivamente. ¡Ey! Está demasiado alto esto, ¿eh? Está de pensarse, pero cuando uno pasa esto, es satisfactorio, está bonito aquel lado. Esto es lo bueno. Continuamos. ...16, 17, 18, 19... ...20, 21, 22, 23... ...25... ...27... ¡Ay! ¡Agua! Están pidiendo los niños. Ahí está, vamos a descansar un poquito para continuar con esta travesía. Así es que si ustedes no conocen la presa Álvaro Obregón,
se las recomiendo. Ya subimos otros 100 escalones. Hay que descansar, hay que descansar para no forzar la máquina. Y es lo último eso. Ay, ay, ay. Ya nos queda poquito entonces. Ya nos queda. ¡Vénganse! ¡Vénganse! Nomás es este escalón y otra tira nomás. Vean nomás qué preciosura. Qué preciosura de fauna lo que podemos observar. Y ahí está lo que es la presa Oviachic. Un bonito paseo también que ustedes pueden disfrutar. De mucha flora, fauna y aves silvestres. Ahí viene más gente. Continuamos con nuestro recorrido. Otros 100 escalones y con esto ya llegamos a lo que es el último peldaño para disfrutar nuestra presa Álvaro Obregón. No le corran porque se cansan más luego, ¿eh? Así es. Tampoco corrí. Ay. No. Ay, ay, ay. ¿Descansaré o no descansaré? ¿Ustedes qué dicen? Ay, bueno, vamos a descansar. Ahí está, mira ya. Véngase. Tomamos otro pequeño receso. Aquí vienen los jovencitos, los no tan jóvenes. Miren nomás. Todo lo que hemos subido. Ahí está lo que es el parque Oviachic también. El parque de la presa Álvaro Obregón. Allá donde se miran aquellos cerros, ahí abajo, se encuentra la delegación de Buenavista, municipio de Cajeme, Sonora. Y allá pues está lo que es el mirador de la presa. Ya descansamos y vamos para arriba otra vez. Último jalón. Vamos a correrle. ¡Ah, ya subimos! ¡Carlitos! ¡Subiste, Carlitos! Ahí está la presa. Ahí está la presa, vean nomás. Esto es lo satisfactorio, amigos, de subir estos 200 y feria escalones. Ahí está, miren. Ahí está. Esto es la bonita presa Álvaro Obregón. En su máximo esplendor, vean nomás. Y a aquel lado, vamos a tratar de hacerle un zoom. Vean nomás. Ahí está lo que es el mirador. El mirador de la presa, donde cientos de turistas, vacacionistas y admiradores de la belleza, de esta bonita belleza, pues llegan a ver estos bonitos paisajes. Una isla que se encuentra allá también. Cientos y miles de kilómetros de pura agua dulce, donde aquí se gana la vida la gente pescando tilapia, lobina, carpa y bagre. Así es que aquí andamos, amigos, en la presa Álvaro Obregón. ¿Quiere sed? ¿Pues quiere agua? Sí, pues es que para acá se sube con agüita, pero nosotros nos espinimos. Ya llegó. ¿Cansado o no? Bien cansada la gente sube aquí, pero pues está bonita la travesía, buena satisfacción, porque de aquí ves todo el panorama que se encuentra aquí. Miren nomás, un lindo y hermoso bosque, buena fauna que se encuentra aquí. Vean nomás. Este fue el video por su amigo Roberto Espinosa, amigos y seguidores del YouTube. Si les gustó el videito, compártanlo, comenten y pónganos ahí en los comentarios donde quieren que hagamos otro nuevo video. Ánimo y nos vemos en el próximo video.